El Salón Gourmet propone cada año participar, interactuar con todos los seguidores a través de las redes sociales, con las personas que desde casa o en el camino al trabajo se enteran a través de las redes sociales, a través de YouTube, de X o de lo que sea, de todo lo que está pasando aquí en IFEMA. A ellos se les pide participar y se les pide también elegir los mejores productos. Diego García no es el mejor producto, pero él sí representa el mejor producto. Diego, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Por bonilla a la vista, es lo que los usuarios de las redes sociales han considerado el mejor producto de este salón. Bueno, para nosotros probablemente el premio que más podamos valorar, que es el cariño de la gente o la apreciación de la gente. Nosotros facilitamos en nuestro stand pues patatas fritas de máxima calidad en aceite de oliva, churros también en aceite de oliva y bueno, hemos dado a degustar y se ve que a la gente pues le ha gustado, ¿no? Me ha gustado tanto que bueno, bonilla a la vista ya es un atractivo. Sí, bueno, llevamos más de 10 años presentándonos aquí al IFEMA en el Salón Gourmet y para nosotros siempre es un placer tener tan buena acogida siempre de la gente, ver cómo le gusta el producto y seguir, bueno, dándola a degustar y ojalá esto dure muchos años más. Una empresa familiar y tradicional. Sí, muy familiar, muy tradicional, es decir, de que hace pocos meses falleció el fundador, don César Bonilla, a los 91 años de edad. Obviamente, como dije a la hora de la recogida del premio, este premio va en su honor, por supuesto, y bueno, agradecer también a todo el trabajo que hay detrás en esta empresa, una empresa de 125 personas, donde tratamos siempre de ofrecer lo mejor para el usuario, ¿no? Él lo empezó todo y ahora vosotros lo continuáis hasta el punto de ser reconocidos por los usuarios. Sí, sí, por supuesto, continuaremos ese legado en el que respetamos al máximo la calidad del producto, elegimos la mejor materia prima y siempre, bueno, si somos tenemos capacidad de empatizar con el usuario de esta manera, pues muy agradecidos, ¿no?, de este premio. Ya son 5 años haciendo este concurso, el mejor producto, lo han decidido en las redes sociales. Diego García, enhorabuena. Muchas gracias a todos. Vamos a seguir conociendo ganadores en este Salón Gourmet.